tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Señoras y señores, Gimnasia, golazo, saca el pelotazo largo. González. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no, se ha salvado de la tarjeta. Ramírez, balón largo hacia los delanteros. Se esfuerza y sigue avanzando. Le va a pegar. No pudo meter la pelota. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible. Va rechazando con ese pelotazo. La saca fuerte hacia arriba. Gray. Central Córdoba, cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. Gray. Buen trabajo de equipo. Abre juego y lateraliza el ataque. Está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Rivas busca el pase por afuera. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que la agarró. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos.
Se abre el marcador. 1-0 estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Después de aquel gol, justo antes del descanso, es un pase, allí va, le da ahí. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Se estira la diferencia. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. González. Asegura hacia atrás y vuelve. ¡Le pegó! ¡Otra oportunidad más! Y esto casi está definido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Ramírez. Le pega fuerte hacia adelante. Esta es clara, aprovecha, pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Lo veníamos anunciando, así está el cambio. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores, un impulso anímico para emparejar el partido. Pero no.
brillante, amigos. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud para definir. Gimnasia hace otro cambio de manera consecutiva. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué impacto! ¡Qué terrible reacción! Están dominando el partido a su antojo. Tira un pase largo hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo.